Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a analizar un poco cómo puede mejorar la defensa de River y si a partir de la llegada de Héctor Martínez con su juventud y siendo uno de los mejores defensores del último semestre, habiendo salido campeón en Defensa y Justicia, y Jonathan Maidana, campeón de todo con River, con mucha experiencia y jerarquía, pero hay que ver cómo está físicamente. Veamos si River con estos dos nuevos centrales puede subir el rendimiento de la defensa, que con Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola no ha tenido buenos rendimientos en los últimos partidos, sobre todo en los de este año. Entonces analizaremos si es que esto puede mejorar. ¡Empecemos! Este análisis surge después de lo que fue la derrota con Estudiantes. River volvió a formar con la línea de 3 y en todo momento no pudo brindar esa seguridad que necesita brindar una línea defensiva para que, en caso de no poder marcar goles, por lo menos estar seguro defensivamente. Me parece que la solidez de River se fue perdiendo poco a poco, tanto así que este año River recibió 2 goles por parte de Boca, con errores defensivos en ambos goles, 3 contra Palmeiras, de los cuales uno de ellos, el segundo, es un error defensivo. 2 contra Independiente. Ahí quizás no hay tanta responsabilidad de la defensa en sí, pero también ha recibido goles. Y 2 contra Estudiantes. En 6 partidos, River recibió 9 goles. Bastantes para los que suele recibir. Y muchos de esos fueron por errores defensivos, algunos de ellos muy groseros. Hablando un poco de los centrales en sí, vamos a hablar, si bien obviamente la defensa es un todo, no únicamente los centrales, acá vamos a evaluar si es que los dos jugadores que vinieron como refuerzos van a poder aumentar el nivel de los futbolistas que ya están en River. Por el lado de Paulo Díaz, empecemos. Yo creo que cuando juega bien es el mejor de los tres. El problema es que su rendimiento es totalmente irregular. Por ejemplo, en el partido contra Palmeiras en Brasil se vio no solamente lo mejor de Paulo Díaz, sino todo lo que un central quiere ver en River. Buen dominio de pelota, buena salida, hasta dio un par de asistencias, cabezazo en las dos áreas, solidez, todo lo que uno busca de un defensor para vestir la camiseta del más grande. Sin embargo, cuando juega mal es todo lo contrario, abusa generalmente de exceso de confianza y muchas veces pierde la marca en situaciones insólitas. Por el lado de Rojas, en el 2020 fue sin lugar a dudas el mejor de todos los defensores, inclusive hasta de algunos momentos de los laterales, si bien es verdad que Montiel tuvo un rendimiento muy elevado, pero ese rendimiento se ve cuando es con línea de 3 y con línea de 4 parecería que es otro futbolista. Con línea de 3 la velocidad lo ayuda en todo momento, pero con línea de 4 a veces pierde referencias y no está bien ubicado para mostrar esa solidez que sí lo hace cuando River juega con línea de 3 y él es el último hombre. A la hora de pasar la pelota generalmente no es su fuerte y por eso siempre busca hacer pases simples hacia los costados. En el caso de Pinola me parece que su rendimiento ha ido en caída desde aquella final con Flamengo. Pinola tuvo 2 años muy buenos en River. En 2017 esos primeros 6 meses fueron general malos, pero el 2018, a partir de la final ganada con Boca en Mendoza en marzo, hasta noviembre del 2019, o sea casi 2 años, el rendimiento de Pinola fue excepcional, inclusive me atrevería a decir por encima del de Maidana, ya que Pinola le agrega quizás un poco más de traslado de pelota. Aún así, claramente su rendimiento es tan baja, me parece que frente a Estudiantes tuvo un rendimiento muy por debajo de lo que se le pide por un central de River y ahora le trajeron un jugador que juega exactamente en su mismo puesto. Ahora vamos a analizar en qué pueden Martínez y Maidana ayudar a los defensores que ya están para que estos levanten sus rendimientos o para que ellos mismos, ¿no?, Martínez y Maidana, puedan jugar en un buen nivel para que la defensa de River sea más sólida. En el caso del ex central de Defensa y Justicia que hizo las inferiores en el club, es un central zurdo, algo que no se ve por River últimamente, ¿no? Yo me acuerdo únicamente de Pinola y de Ramiro Funes Mori, no me acuerdo de más. Me parece que Martínez en Defensa y Justicia aprendió muchísimas cosas nuevas y se enfrentó también a grandes equipos. Entonces me parece que ya está acostumbrado a las grandes citas y creo que si bien las
camiseta de River pesa, porque a diferencia de Maidana, que ya la camiseta de River la tiene recontra usada, en el caso de Martínez jugó solo un partido y ahora tendrá que probarse en el más alto nivel nuevamente. A lo que voy, me parece que ya Gallardo, si no es en el próximo partido contra Central, no va a tardar mucho en empezar a probar a estos futbolistas. No sé si porque el nivel de los otros es muy por debajo, pero creo que hay que empezar a probar cosas nuevas. Hace mucho que Gallardo no tiene tantas variantes para hacer en la zona defensiva, porque por Martínez puede sacar a cualquiera de los tres y después ir moviéndolos dependiendo a quién saque. Me parece que con Martínez en lugar de Pinola, River quizás sumaría mucha velocidad a la defensa y el traslado de la pelota sería el mismo. Quizás lo que perdería sería un poco de voz de mando, pero en ese caso, suponete que también entre Maidana y ahí lo resolucionás un poco. Es verdad, de Maidana voy a hablar más adelante, hay que ver cómo está físicamente. Volviendo a Martínez, me parece que puede ser una gran opción, también cabecea bien en las dos áreas, ese es un gran déficit que ha tenido River. Cuando vos jugás con tres centrales, a mí me parece imposible que River no pueda ganar casi nunca de pelota parada. Si vos jugás con tres jugadores que normalmente tienen que cabecear, ¿cómo es que River pierde muchas veces cuando el rival tiene pelota detenida? A mí me parece que no solamente es marcar mal, sino falta de concentración también en algunas oportunidades. Bueno, ojalá Martínez pueda solucionar un poco esto. Repito, creo que ser el central zurdo es muy importante y que de a poco va a dejar de ser el central zurdo suplente. Si bien todavía no ha sido nunca suplente, a lo mejor Gallardo nos sorprende y contra Central patea un poco el tablero. No creo que lo haga tan pronto, pero ojalá que Martínez se gane pronto su lugar en el equipo. Bueno, ahora sí hablemos de Johnny. Me parece que Maidana es el futbolista que aún no rindiendo a su máximo nivel, ni física ni futbolísticamente, puede mejorar a la defensa, quizás explicándole algunos conceptos a los otros futbolistas. Creo que, sobre todo a Díaz y Rojas, ¿no? Porque lo de Pinola, no digo que sea un caso perdido, porque parecería que Pinola nunca más puede jugar bien. Lo que digo es que Pinola no va a ser más central de River de acá a 6 meses, de acá a 1 año o de 1 año y medio. Díaz y Rojas, sobre todo Rojas, que renovó su contrato, seguramente sean los centrales de River por 2 o 3 años. Recordemos que Maidana firmó por 1 año y Martínez también está préstamo por 1 año. Los que van a seguir después de diciembre son Rojas y Díaz y son los que River sí o sí necesita que mejoren. O por lo menos que se afiancen como dupla central o que se sientan sólidos a la hora de jugar con la línea de 3 centrales. Entonces Maidana, desde afuera, recordemos que todavía Maidana, por lo menos hasta el lunes que estoy subiendo este video, seguramente este mismo día, hoy, haya tenido su primer entrenamiento, pero en el momento que estoy grabando este video, que después del partido con Estudiantes, todavía no ha entrenado. Y Maidana no conoce ni a Rojas ni Díaz, porque Maidana se fue a principios del 2019 y Rojas llegó en ese mismo mercado de pases y Díaz llegó a mitad de año. Me parece que Maidana debe mejorar a los defensores, o si no mismo, ojalá que no sorprenda y Maidana pueda meterse en el equipo titular. En el caso de que Maidana se meta en el 11, claramente ocuparía el lugar de Paulo Díaz, porque es primer marcador central o es stopper por derecha. No veo a Maidana jugando de líbero, pero quién te dice, ¿no? A lo mejor como voz de mando, si es que también juega Héctor Martínez, que es un futbolista que le va a agregar velocidad si es que juega en lugar de Pinola, como dije antes, pero a lo mejor no tiene esa voz de mando. Sinceramente, eso no lo sé. Seguramente en Defensa y Justicia velaba mucho al ser uno de los últimos hombres de la línea defensiva, pero acá en River hay que ver cómo se acopla. Maidana, eso no va a tener ningún problema. Maidana se va a acoplar a lo que le pida Gallardo. Lo que resta, obviamente, es que físicamente esté a la altura, que pueda jugar al nivel de River en cuanto a lo futbolístico se refiere. Ojalá suceda, porque necesitamos que Johnny mejore y ayude a los defensores que hoy están en River. Bueno, lo que quise llegar con este video es que hoy River tiene 5 centrales y de alguna manera u otra Gallardo tiene que hacerlo funcionar bien. Porque de acá a 1 año, o sea, a mitad de año no va a venir ningún central. River no va a ir a buscar centrales. River en este mercado de pases se armó para tener a los 5 centrales por todo el año para disputar todas las competencias, entre obviamente la que más se destaca es la Copa Libertadores. Entonces hay que buscar la defensa adecuada, ver quién de los 5 puede ser titular y que cada uno ocupe su lugar.
Teniendo en cuenta que juega con tres centrales, yo creo que Rojas tiene el lugar asegurado. Martínez podría jugar con Pinola y en caso de que Maidana no llegue a tener su mejor nivel, que siga Díaz. O sea, podría formar una línea de tres con Maidana o con Paulo Díaz, Rojas y Martínez. Porque me parece que no va a tardar mucho en que Martínez le quite el lugar a Pinola, porque sinceramente creo que Gallardo va a buscar tener un poco más de velocidad por el sector izquierdo. En el caso del derecho no puedo asegurar que Maidana le puede quitar el lugar a Díaz porque, como dije antes, físicamente hay que ver cómo está Johnny. Pero, aún estando mal, me parece que Maidana puede ser una gran influencia para Paulo Díaz y para que este mejore en lo que le falta, ¿no? Tener esa regularidad, ¿no? Repetir aquel partido que tuvo con Palmeiras por 5 o 6 partidos seguidos, que fue lo que hizo Pinola cuando en el 2018 venía mal, tuvo el partido con Boca en Mendoza muy bueno y después de ahí no paró. Habrá jugado, no sé, 50, 60 partidos y habrá jugado 55 bien. El nivel de Pinola fue muy bueno hasta esa final con Flamengo y después todo lo contrario, ¿no? De 10 partidos habrá jugado 2 o 3 bien y el resto por debajo de su rendimiento. En fin, bueno, terminando, ojalá que Maidana y Martínez puedan mejorar la defensa, que Gallardo encuentre soluciones y que veamos de aquí en adelante un River mucho más sólido. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.